Hola, bienvenidos a Prohibido Rendirse aquí en Trendeando de nuestra tele internacional. Hoy desde Reverso, centro de diseño. Para mí es un gusto acompañarlos y hoy les voy a hablar de algo bien interesante. Es que siempre debemos esperar lo mejor. Sí, siempre debemos esperar lo mejor de todo, de las personas, de la vida, de los negocios, porque debemos amar la bendición. Esto lo aprendí hace un buen tiempo de un gran amigo llamado Ahmed Jiménez de Costa Rica. Él me dijo, Kike, usted no puede recibir cosas buenas si no ama la bendición. Y amar la bendición es siempre esperar lo mejor de la vida, lo mejor en todos los aspectos, en los negocios, en las personas, en los hijos, en la esposa. Muchas veces las mujeres se enfrentan a matrimonios un poco complicados porque los hombres no hacemos lo que tenemos que hacer como hombres y se empieza a perder la esperanza, la fe de que este hombre empieza a actuar conforme a la esposa o conforme a su matrimonio. Pero hoy les quiero decir a todas ustedes que tienen que creer en sus esposos, tienen que creer en sus hijos, los empresarios tienen que creer en los negocios, no importa que la economía mundial diga otra cosa, pero tenemos que amar la bendición y siempre tenemos que esperar lo mejor. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro chip, empezar a visualizar la vida de una manera totalmente diferente. Últimamente les he enseñado que nuestro futuro puede cambiar nuestro presente. Parece loco, pero es real. Si yo me enfoco en lo que quiero, en a dónde voy a llegar, lo más seguro es que mi vida, mi entorno y todo lo que está activándose en mi vida va a cambiar. Si yo me enfoco en mi futuro, lo más seguro es que mi presente empiece a cambiar. Y esto aplica para todo en la vida. Aplica para las personas que están enfermas, aplica también para las personas que están en bancarrota, también aplica para las personas que por alguna razón no está funcionando su relación de pareja. Enfóquese en el futuro, enfóquese en lo que quiere y no en lo que está viviendo en este momento. Siempre espere lo mejor. Es la única forma de poder salir adelante y poder hacer realidad todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, @soyquiqueramirez. Para mí es un gusto estar aquí en Trendeando de nuestra tele internacional. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.